No. No. Oh. ¿Quién me mató? Oh, me No. mataste. No, de la partida anterior. ¿Por qué todas las veces no? Deja, pongo la. Deja, pongo el de la silla de hielo. Estamos agarrando, viendo el espectáculo. ¿Dónde está el de la silla? No lo encuentro aquí. ¡Ah! ¿Cuánto cobra? Es 1000 estrellitas. Oigan, ¿y Perry? Dubi-dubi-duba. Agente de pez. El ornitorrinco. Australiano mami, pero semiacuático agente. Dubi-dubi-duba. No me sé la canción completa. Dani, ¿no se sabe alguna canción? Wow. Hola chicos, aquí Dino Lego Original reportándome en un nuevo video review. Espero que el micrófono ya no se escuche mal, como la otra vez al principio del video. No, dije review, ¿verdad? Sí, dije review. Bueno, en un nuevo video gameplay, esta vez estamos con Halo Reach, continuando con la campaña en legendario. No sé qué misión sea, porque bueno, ya completé todas, así que no me aparece. Vas en la 5, vas en la 6. Creo que vamos en la 8. Vamos a darle reanudar. Reanudar, esa cosa. Y nada, comencemos. Intro. Ah, sí, Nueva Alejandría. Sí. Uy, esta misión está muy chida. Intro, ahora sí. Y en lo que sale la intro. Bueno, ya se pasó la intro, así que no sé por qué dije eso. Vamos a ver la cinemática, como siempre, me voy a callar. Y nada, vamos al video. El informe tendrá que esperar, teniente. El Covenant bloquea las comunicaciones con el mando. Cat necesita ayuda en una contraoperación. Me alegra tenerte de vuelta. Lamento volver sin él. Haz que se sienta orgulloso. Y bueno, comenzamos. Voy a ponerte las alas, teniente. Vas a pilotar este Falcon. Iba a comentar, me encanta cómo cambia de tono Esta es la drásticamente. situación. El Covenant ha desplegado inhibidores de comunicación por los rascacielos de la ciudad. No podemos oír a Holland ni él a nosotros. Estamos totalmente aislados. Los soldados han intentado destruir los inhibidores, pero el Covenant está trincherado. Cuando confirme los blancos, tendrás que atacarlos con fuerza. Ahora sí.
porque, bueno, la música, el ambiente con la lluvia, todo esto después de que George se nos haya muerto, incluso el tono de voz de Carter cambia, o sea, siempre, bueno, no siempre está animado, pero siempre escucha como más estoico, en este caso escuchó como bajoneado, porque, bueno, se murió su compañero, nuestro compañero, el George. Entonces vamos a restablecer las comunicaciones. Ay, Dios mío, ¿cómo se manejaba esto en compu? Sí. Ok. Entonces, sí, vea nada más qué bonito ambiente tenemos. Espera, en este nivel. Uno de nuestros pelotones quedó silenciado después del ataque al hospital. Te marcaré la ubicación. Completa su misión y deshazte del inhibidor. ¡Oh, su máquina! ¡Oh! ¡Pobre Covenant! Vámonos de aquí. Bueno, no de aquí, sino vámonos para salvar a la gente. ¿Vamos a atacar? Y sí, me encanta cómo cambia todo eso, ¿no? Vamos a destruir las torretas de una vez. Y esta parte, bueno, en esta parte, en este nivel, lo que me gusta hacer es matar a los enemigos desde los aires. En este caso no se puede hacer porque es el hospital y hay que entrar todo. Entonces, pues vámonos de aquí a bajar lentamente. Aquí siempre caigo como loco. Mira, Thor está con nosotros. Ahí está, ahora sí. Primero hay que matar eso porque si no nos darán problemas. Aquí vamos a dejar el Falcon. ¿Qué si es? ¿Falcon? No me acuerdo. Y vamos a entrar al hospital. Oh, están dormiditos. ¡Ay, hay ingenieros! Chale. Pobrecitos. ¡No! Maldición. Y sí, otra vez, unas dos semanas de las que no he jugado. Entonces mi puntería pues va a estar algo mal. ¿Qué tengo de arma? Ah, ok. Pero bueno, eso es, ya es normal, ya se acostumbrarán, ¿no? Siempre, creo que todos los videos he dicho, oh, yo dejé de jugar una semana y pues ya soy manco otra vez. Vámonos a esa parte, quiero... El depredador. No, quiero el holograma. Y déjame, me acomodo. Ok. ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Qué es eso? Ah, es un jackal. Ah, y eso es un vidrio. Por eso no le pude dar. Ok, vámonos de aquí. ¡Mira! Charles Xavier estuvo aquí. Perfecto. ¡Ay, ay, ay, Brutes! Ok, ok. Eso es lo que no estaba. ¡Ah, perfecto! Mejor me llevo el escudo de burbuja. Y la escopeta. Espérate, espérate. Estoy agarrando armas. Okay. Creo que sí voy a terminar matando al ingeniero. Digo, no es necesario, la verdad. Al final de cuentas, cuando matas a todos los enemigos, se suicida el ingeniero. Bueno, no se suicida, el Covenant lo mata. Los ingenieros no son malos. Pero creo que lo voy a matar para que no nos dé tanto problema esta parte del nivel. Es que me da ternurita. ¡Ay, Dios mío! Bueno, primera muerte. ¡Ah! Otra cosa. Se puede observar ya mejor mi casco. La otra vez, pues... Pues mencioné lo de mi casco, pero... Pues ni se veía. Ni se veía en las cinemáticas, pues casi no se pudo apreciar el casco. Pero esta vez sí se puede. Lo cual me encanta. El casco de Mr. Chief, como mencioné, está en la temporada 5 de The Master Chief Collection. Pero ya está por acabar, así que los que no hayan jugado todavía y no tengan su casco de Mr. Chief, asegúrense de conseguirlo lo más pronto posible, porque la temporada está por acabar y este casco es exclusivo de esa temporada. Entonces apúrense para conseguirlo, porque está muy chido. Es de que a mucha gente, o no mucha, pero a alguna gente, a algunas personas no les agrada el concepto. ¿Dónde estaba el escudo burbuja? De tener esa cosa en Halo. Pero está chido, a mí es parte de la diversión. Entonces está bien, para mí está bien.
Oh, espérense. Aquí me morí hace rato, ¿no? Ay, no quería agarrar eso. Bueno, o sea, sí, sí y no lo quería. Quiero el eso. ¿Saben qué? Lo voy a matar. Me da igual. A ustedes, fanses de los ingenieros. Lo siento mucho. Pero lo voy a matar. Me duele, pero pues ni modo. Es para progresar más rápido en el nivel. ¿Conta? Bueno, si es que lo encuentro, ¿verdad? Sobre todo por los brutes. Los jackals, bueno, ahí ya sí fue por medio mancote. Pero los brutes, hombre, con escudo. De por sí ya son unos tanques. Luego súmale que tienen escudos. Pues no manches. Creo que también aquí vuelven los elites. Lo cual me encanta. Los elites son los chidos, ¿no? Los brutes también, a veces. Pero en general prefiero a los elites. En ambos de pelear contra ellos y en cuanto a personaje, entre comillas. ¿Dónde vienen tantos? ¿Saben que me voy a regenerar? Rapidín, tengo granadas, lo cual está bien. Ahí está. Lo hace como el depredador. No me acordaba de eso. Oh, Dios mío, no vi el otro. ¿Saben qué? Estoy haciendo un experimento. Me cambié al control. Al control de Xbox. A ver qué tal sale. No sé, nomás porque quiero intentar. Pero no me acuerdo cómo jugar tampoco con el control. Pero estoy más acostumbrado a jugar con control. Entonces, tal vez vean un avance, tal vez no. Solo el tiempo lo determinará. Entonces, por si ven alguna mejora, si es que hay una, pues es porque me cambié el control. Porque esta vez no... ¡Oh, su máquina! No practiqué en multijugador antes de meterme a campaña. Dije, nah, ya los dejé mucho tiempo sin video. Entonces, pues mejor así, ¿no? Así lo acabamos más rápido. Uy, hubo lag, por eso disparé de más. Esta vez sí no fue por manco, ¿eh? ¿Te mueres? Ay, me equivoqué de botón. Me equivoqué de botón. Ok, bueno. No hubo tanta mejora como pensé que iba a haber. Pudo, maldición. Ustedes se mueren. ¿Y no te moriste? Ahí está, ya lo vi. Ya vi al Inge. ¡Ay, mi patita! Lo siento mucho para los que son fans del ingeniero. Yo también soy fan. Pero necesita irse. Ay, Dios mío, ¿qué fue eso de tiro tan tonto? Ni modo. ¿Hay dos ingenieros? ¿O es el efecto que les... Sí, eso. También tengo arma de largo alcance, amigo. Uy, pero tú tienes más puntería. No, espérate. No tengo escudo. Es más prudente pelear contra él con escudo. Porque cuatro de esas espinas, aguijones. Y te andas muriendo si no tienes escudo. Y yo también ya tampoco tengo balas. Entonces vamos a hacer lo más lógico y sería robarnos su arma. ¡Más brut! ¡Atrás, cabrones apestosos! No. Ok, está bien. Y aprovechando, ay sí, ya me acuerdo esta parte. Aprovechando que tengo esta arma, pues me sirve muy bien contra los brutes. ¿Por qué? Ellos no tienen escudo, entonces perfecto. Entonces, cuatro, fueron cuatro, ¿verdad? Cuatro balas. Ah, claro, pero tienen esa cosa. Y ya tampoco tengo balas de esto, así que... ¿Eso rompe? ¿Los aguijones? ¡Ya no tengo balas! Ok, va a tener que ser a corto alcance, pero lo necesito cerca. Ah, también tienes una de esas, ¿eh?
Eso no llega hasta allá, ni de chiste. O sea, bien. Aquí hay otra arma. ¿Qué es? Rifle asalto. Bueno. Mejor es que las de cosa bruta. Dios mío, no puedo disparar. Vamos a curarnos porque esa cosa de allá que nos están disparando, esa mera. Recuerden, estoy pensando en la palabra. La forma en las que la dispersión de balas, esa palabra, en el rifle de asalto de Rich está horrible. Y súmale eso mi mala puntería, pues. Pues es bastante. Ay, Dios. No, 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 no. Mira, la agüita, qué bonita agüita. Vamos a. No. ¿Cómo cambio de granada? Ah, sí, cambio de granada. Vamos a hacer una granadita. No explotó ni siquiera donde quería, pero bueno. Necesito una mejor arma. O que alguien que se venga para acá. Yo puedo esperar, soy paciente. No, ok. Ya se cargó esto. Vamos a ponerlo de una vez. Para regenerar vida. Y vamos a disparar el primero, el afortunado que venga para acá. Buen intento. Escondiéndome detrás de las cosas. ¿Qué es esto? Un hospital, ¿verdad? Iba a decir un museo por esto, pero no es un hospital. ¿Por qué los hospitales no son aquí? Así, aquí. En México me refiero. Tal vez porque estos son 500 años después, pero hey, se vale soñar. Y sí, mi sensibilidad está rara. Oh, no. No crees que no te vi. Se saben que mi... yo tampoco tengo balas de esto, no me inventen. Mi debilidad son las granadas. Y pues... vamos a regresarnos por algún arma que quede. El DMR, pues... no, está bien. No es como que haya de otra para matarlos rápido, pues porque no manches. En darles en las cabezas. Ya no tiene. Perfecto, perfecto, perfecto. Miren nomás. Ok, contra dos. Ay, son tres. Iba a decir contra dos, tal vez si sí pueda. Pero son tres. Tal vez si sí puedo. Ven acá, ven acá. Ah, es que son los que tienen esa arma. Con razón no vienen. Mejor de lejitos. Ah, hay otro ingeniero, perfecto. No digo perfecto, no, no me refiero a perfecto. A ver, aquí hay otro DMR. ¿Yo o ellos? Espero que ellos, ¿eh? ¿Ven? Eso es lo que les decía. Los escudos con los, en los brutes. Están muy feos. Ese no lo voy a matar. A que vean que soy compasivo. Ahí se le murió. Ustedes no van berserker, ¿verdad? No, no me acuerdo. Ay, apenas llegan, no me inventen. ¡No! 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 ¿Por qué lo matan? Bueno, en los tiempos de Rich no sabíamos que eran buenos. El inhibidor está por aquí. Chale. ¡Abre fuego! ¿Puedo poner esto? Porque no se movió. Iban a llegar leads, creo. El inhibidor del hospital está desactivado. Buen trabajo. Así es. Regresa al Falcon en cuanto puedas. De una vez. Creo que vienen los leads. Sí, ya sabía. Tenemos saltadores. Thank you.
vengan conmigo, hombres. Yo ayudé a destruir una de sus naves corbetas, así que más les vale tenerme un poquito de respeto. Yo también sé saltar, mira. Oh, oh. Bueno, hice un gran esfuerzo, maté a varios. El inhibidor está por aquí. Ok, entonces desde aquí, perfecto. Es mío. Noble 2 a Noble 6. Veo que el inhibidor del hospital está desactivado. Buen trabajo. Regresa al Falcon en cuanto puedas. Noble 2 a Noble 6. Se acercan enemigos. No hay. todo menso el Dinolego. O el Chisman. ¿Quién soy yo? ¿De Dinolego o soy Chisman? Mira, está más menso que yo. Tienes techo, amigo, techo. Ay, bueno, y yo tengo un escudo enfrente. Me quedé sin balas. Sin balas, no, perdón, sin granadas. Es lo mismo, pero explota. Y lo lanzas, no lo disparas. No, caray. Ah, estaba aquí, dije, caray. Bueno, está bien, así no me gasto la habilidad. Aquí me serviría... Nah, iba a agarrar esa arma. Oh, su máquina, no hombre, son como los conejos de primavera. Son como guitarristas, alzas una piedra y salen todos. Y lo sé porque yo soy guitarrista, entonces. O era, ya no. Pronto me voy a quedar sin balas, entonces... Es que tiene escudo también, claro, pero esto es escudo natural, no escudo de ingenieros. ¿Dónde está el arma? Juraría que aquí había un arma. Bueno, está hasta acá. Es que ¿por qué no vienen? Hace rato estaban todos viniendo acá bien, bien chido. Y me sentí como un Esparta, ¿no? Matándolos. Pero ahorita ya ni vienen. Se quedan ahí saltando. Ya mataron a mis marines, ¿no? Creo que sí. Creo que por eso ya no vienen. Vamos. Venga, traigan a Thanos. Ay. Ya no. Espérense. Pidos. Ocupo balas. Bueno, tengo la escopeta, pero pues esto es de corto alcance. Entonces, pues... ¿Escucho? ¡Sigue vivo! ¡No lo mataron! ¡Qué chido! Ya me siento inspirado, voy a protegerlo. Aunque... bueno, que no suicida. Pero lo matan. No inventen. Miren, vengan para acá, aquí los espero. No ma, esto da miedo, eso da miedo. Díganme que esto no da miedo, por favor. Ahí ellos esperando también, nada más saco mi cabecita. No más, o sea. Ay, se me olvidó que esa cosa se destruye. Vengan para acá. Eso, ok. Ok, perfecto, ya los maté. No tomó tantos intentos como creí que iba a tomar, pero sí fue bastante frustrante. Entonces vámonos de aquí. Creo que hay enemigos aquí afuera aún. Entonces vamos a ver qué tal. ¡Ay, Dios, me asusté! ¡Oh, trolli! Perfecto, yo sin balas. Skirmishers también. Había. Ah, no, todavía hay. Está ese Elite Ultra que... Mira, ¿sabes qué? Me voy a deshacer del Skirmisher, que ese me va a dar... ¡Oh, nah! ¡Vámonos de aquí! ¡Oh! Ok, iba a hacer una técnica de poner mi escudo y no funcionó.
Ah, desde aquí. Uy, dije, no, me vais a mandar otra vez contra los elites. A ver, que eso no está bonito. No, está bonito. ¿Qué hay aquí? Nada. O sea, nada interesante. Aquí. Medpack. Pero ¿para qué? Si tengo el... el burbujas. Ah, ¿sabes qué? Si me hubiera traído la pistola. Por esos vatos de allá. ¿Y qué haces si le estoy dando? ¡Oh, sí! ¡Me mató! ¡No! Pensé que no me iba a matar. Pensé que no me iba a matar. ¡Wow! El radio de explosiones está loquísimo. Creo que iba a matar a los dos, ¿no? No. Ahora sí. Justito a tiempo. El elite, ahí está. No, esta vez no, papá. Escucho, ¿hay otro ingeniero? Wow. A ver, vamos a hacer la técnica de la distracción. Lanzas una granada. Lanzas otra granada. Él te lanza una. Llegas con tu escopeta, te mueres y ya está. Lanzas una granada. No se muere, ya se murió. Pensé que no lo iba a matar, no manches. ¿Vieron cómo resisten esos cuates? Ok, vámonos ahora sí. Ya esto creo que va a ser puro Jackal. No, van a haber Skirmishers y Grunts. Creo. ¿Hay gente a la que le gusta la escopeta de Reach en cuanto a diseño? Sé que el cambio de diseño pues no estuvo, no fue tan recibido. Me gusta más que la de Halo. ¿No se dio cuenta? Que la de Halo 4 y 5. Ay, no le di. ¿What? Que la de 4 y 5. Porque la de 4 y 5 ya parece. Se parece mucho a la nave del Infinity, de hecho. Parece una nave. Pero bueno, ahí mi opinión. A mí me gusta la de Reach. Es clásica, un poquito. El rojo, pues es un gran cambio. Creo que en la original es azul, ¿no? Y en 3 es verde, algo así. Pero bueno, ya estoy en el Xbox. A ver si me acuerdo cómo jugar. No jugar. Bueno, o sea, sí jugar, pero manejar esto en el Xbox. Wow. Mando, sargento de artillería Bok de la undécima de la SCDO, cambio. Recibido, sargento. ¡Bok! Mis chicos están atrapados en un tiroteo en la torre de Nómulos. El techo se ha derrumbado. Debo llegar ahí y sacarlos. Recibido. Noble 6 escoltará a su Falcon hasta la torre. Se me había olvidado que Bok estaba en el juego. El cielo es un territorio hostil. ¿Alguien reconoce esta canción? ¿Alguien que vea mis videos? Más bien dicho, que reconozca la canción. Me quedo callado porque me gusta. Pero sí, Bok, vamos a jugar el ODST en el canal. No me acuerdo si lo mencioné. No estoy seguro, a lo mejor sí. No, más seguro que sí. Pero no estoy seguro si lo mencioné o si solo mencioné la saga del Chief. Pero ahí está Bok, uno de los ODSTs. Un fregón. Y él no se muere como el novato, entonces. Vámonos, Bok. Ven, easy peasy. Ya me inspiraron. No sé si pueda morir esa Falcon. Nunca me ha pasado, entonces. Ay, Dios mío, ¿a dónde te fuiste? Pero a mí. O sea, ya sé que te estoy defendiendo, pero no inventes. Uy. Voy a abrir mi ventana en lo que revivimos, porque me está dando calor.
Aquí hay una Banshee, ¿verdad? Entonces mejor no le disparo a él y disparamos a la Banshee. Ni siquiera sé si lleguen hasta allá las balas. Oye, nos pasamos. ¡Ah! Es que hay torretas, claro. Nos morimos también. ¡Keeping the buck! Si no, no va a haber Halo 3 ODST. Aquí el buck estaba bien joven, ¿no? ¡Ah, no! ¡No! ¡Ni tanto! ¡Ni tanto! O sea, sí, no. Tampoco tan exageradamente joven. Pero más joven que en ODST, sí. Eso fue un gran fanservice. Digo, ustedes, los nuevos que estén viendo esto, si es que hay nuevos, no van a contra Bok, ¿verdad? Pero Bok es chido. ¿Tenemos? No. Lo iba a decir, tenemos fuego secundario, pero no. ¿Dónde? Yo no lo veo. Ah, ya lo vi. Ah, perfecto, perfecto. Ya vamos a llegar, ya no se preocupen, ya vamos a llegar. ¡Ah, torreta! Esas torretas son un dolorcito. Es una defensa, ¿no? Lo vi. Sí, le dispara a la pared y qué. ¡Nitro! ¡Échale nitro! Este diseño de nivel de este mapa, o no, de este, el diseño de nivel de este nivel me parece muy muy bueno. Y el gameplay no me agrada del todo. Está chido manejar el Falcon y todo, pero no sé, está mejor para mí el de la... Ay, ¿cómo se llamaba esto? La nave, cuando estamos en el espacio ¿Sword? ¿En la base Sword? No. ¿Spader? No, ese es el Covenant. Ya ni me acuerdo cómo se llama. Bueno, el del espacio. Ese nivel me gusta más que este. Igual es de manejar vehículos, vehículos aéreos. ¿Es Swak? Ok, bueno. Pues ya que acabamos. Mira mi Falcon. O sea, gracias, está que arde. Nos veremos en el infierno. ¿Spoiler? Mayday, Mayday, 7 Delta 19 a todas las fuerzas de la UNSC. ¿Cuál es su estado, 19? Tenemos el inhibidor, pero nos están atacando. Solicito ayuda inmediata. Centro Saint Novier. Yo solicito otra Falcon, por favor. Que nos estamos muriendo. ¿Sigue ahí, 19? 7 Delta 19. Ni de chiste sobrevivimos a la siguiente fase. Ayuda a esos soldados si puedes, pero destruye el inhibidor, sea como sea. Ah, ni de chiste, estamos tocadísimos. Este Falcon está a 3 disparitos de explotar. Y siguiente fase es con puras... Uy, oh, ya vieron a la izquierda. Con un buen de torretas. ¡Marines! ¡Sirvan de algo, Marines! Acciones evasivas. ¿Ya ven? Bueno, fueron más de 3 disparitos, pero... pero igual explotó. Ok. Literalmente, un intento después de que pausé el video. La grabación, pues. Ya lo hice. Entonces, aquí estamos. No, como les dije, voy a matar primero a los enemigos aquí. Y después entramos. Va a estar más sencillo así, entonces. Es parte del nivel, ¿no? Uy, uy, nos llegan de este lado. ¡No veo! ¡No veo! ¡Literalmente! ¡No veo! Por el mugre mendigo humo. Vamos a avanzar. Creo que ya matamos suficientes enemigos. No había torretas, lo cual me parece muy raro. Ah, ya sé, Tini. Buena idea, cerebro. No las, ya sé que no la escucharon, pero voy a dejar de tal forma de que ellos pueden apuntar. O sea, la torreta está aquí, apuntan. Vamos a llevarnos el cañón de combustible, ¿por qué no? Granadas también, ¿por qué no? ¿Aquí qué enemigos hay aparte del Jackal que estoy viendo ya? Ah, vi, aquí está. Jackal y Skirmisher, tal vez. No escucho ningún Brute.
Por el momento. Noble 2 a Noble 6. Sigo sin recibir nada de esos soldados. Quizás tengas que ocuparte del... Retiro lo dicho. Ok, bueno, ya sabiendo qué hay, no me voy a llevar el cañón de combustible. Lo que sí me voy a llevar es la granada. Perdón, Kat, puedes seguir. Ay. ¿Qué ibas a decir? Chiquita. Hay que idear una estrategia estratégica para subir. Noble 6, sigo sin recibir nada de esos soldados. Quizá tengas que ocuparte del inhibidor por tu cuenta. Ok. Tal vez no escuchamos de los soldados porque están muertos. Es el inhibidor. Digamos que es el inhibidor, pero tal vez están muertos, Kat, así que no tengas muchas esperanzas, desgraciado. Pero no te salvo de nada. Uy, ¿vieron esa esquivación? Soy el Spider-Man. O Woman, y mi personaje es mujer, entonces. Tengo los planos del edificio. Va. Y un elevador en la plataforma norte. Ok. ¿Quién me disparó así? No lo veo. Ah, es un sniper, ¿dónde está? Ok, ya vi. Holy macaroni. Ah, el sniper, ya lo vi. Ese me va a servir bastante. Pero es más peligroso el vato de allá, porque es un brute. ¿O el sniper también es brute? El bruto está porque no me ve. Pero brute, no sé si sea. Ah, no, es Jackal. Pobrecito. No me voy a llevar el sniper porque esta arma me sirve muchísimo para los brutes. Con excepción de cuando se ponen el bloqueo de armadura, pero en realidad sirve muchísimo porque no tiene escudo. Y como mencioné, si no tienen escudo, me los matas de 4 disparos porque explota esa cosa. Es súper combinado. ¡Oh, sí! ¡La musiquita! No tengo balas de escopeta. Aquí no salen los drones. ¡Oh, sí! Creo que son drones. Creo. Y sí vieron eso, ¿no? Vi a un tipito ahí moverse. No me vendrían mal balas de escopeta o otra arma. Acabo de decir que esta es muy útil y no me la llevo. Vamos a cambiar un poquito el gameplay, ¿no? Vamos a usar el camuflaje activo. Esto está extrañamente muy... quieto. Espérame. Quiero ver qué otra cosa hay aquí. ¡Ay! ¡Sí! ¡Ve! ¡Kat! Te dije, muertos. Ay, solo porque tiene más balas. Y sí, sé que acabo de decir, oh, su arma está bien chido, quién sabe qué, pero balas es lo más importante. ¡Ay, sí me vieron, neta! ¡It's a trap! Bueno, a mí no me sale la voz de la que va a rentir, entonces ahí... Imagínense que le hice como Atom, ¿no? Oh, no, esto es malo. Sí, aquí es donde salen los drones, entonces. Sabía. Amigos, no estoy exagerando cuando les digo que literalmente el siguiente intento después de que corto, ya me sale. O sea, no sé qué pasa ahí, si ya no estoy tan nervioso o qué, pero... Y sí me llevé lanzacohetes. Pero terminé pasándolo al siguiente intento, lo cual... bueno, está bien. sé que alguna gente no va a creer y va a decir, oh, solo te estás intentando ver pro. Pero no, es la verdad. No tengo por qué mentirles, la verdad. Entonces, pues... Si, ahí, créanme, pues quien quiera creerme y quien no, pues... Pues ni modo. Y, ay, mi Falcon estaba muy hecho caca, pero bueno. Y ya no me acuerdo qué sigue. Ahora creo que sigue ir a matar torretas, entonces... Eso es una de las cosas que tienes que ir para activar el Phantom o el Pelican, creo. Necesitamos ayuda inmediata. Envío a punto de destino. Recibido, 1 Alfa 3. Ya te vi. 6 acude al punto de control y ayuda a esos soldados. Ah, no, pero sí es un Pelican. ¿No traen por ahí otro Falcon?
vendría bien otro Falcon. Y alguien que dispare bien. O sea, no yo, me refiero a mis Marines. ¿Qué tenemos que hacer? Acabo de... No sé, es que leí el mensaje de Discord que me mandaron y se me olvidó qué tengo que hacer aquí. Ah, sí, mira, ahí están las torretas. ¿Trae una Falcon por ahí? Ya sé, estoy ahí pidiendo, mendigando Falcons, pero es que miren la mía. Ya está hecha trizas. ¿Se está humeando? No. ¿Entra una Falcon ustedes? Ya me callo. Ay. O me prestan su Pelican. Estuvo muy chido el Halo 4 poder manejar la Pelican después de 6 Halos. Manejar el Pelican fue un gran honor. Todo despejado. Gracias por la ayuda, Sierra. De nada, Hacha. Club Herrera. Sin H, obviamente ya sé que no lleva H. ¡Ah, es un club! ¡Ah, sí! Aquí también hay un easter egg. Si activas tal cosa y regresas aquí, va a haber un Brute siendo DJ y Grunts bailando alrededor de él. Eso está muy chido, pero no lo voy a hacer tampoco. Me están disparando de otro lado, ya lo sé. ¡Uy! ¡Casi me daba esa cosa! Ni siquiera sé si le estoy dando. Ah, ahí está. Una vez más, voy a matar a los de abajo primero, antes de bajar. O a los... ¡Ay! No hice la técnica que dije que iba a hacer. Ya... mejor me bajé directamente y los voy a matar aquí. Ok, Brutes. Ya tengo lanzacohetes, tiene... solo tiene 4. No me vendría mal que una Banshee se acercara mucho a mí para poder robármela. Pero no va a pasar. Necesito el jetpack. Aquí hay jetpack, creo, entonces podría intentarlo. Mala idea. Esos son los que me importan, los Brutes. ¿Puedo matar? ¡Oh, sí puedo! ¿Sí le va a dar? Sí le dio, perfecto. ¿Puedo matar a las Banshees y luego...? A ver, a ver. ¿Quién me está disparando? ¡Oh, es perfecto! Ok, esta vez no fue. No fue la primera. Pero aún así lo hice. Ahora, aquí hay Hunters. Y eso es un problemota. Aquí hay un lanzacohetes. Hay otro lanzacohetes, más bien dicho. Me gasté los cohetes del otro. Entonces, vamos a ver cómo hacemos esto. A ver, no nos han visto, lo cual obviamente es excelente. Aquí granadas, hay cohetes de lanzacohetes. Le ponemos una granadita. No murió, porque estamos en legendario. Perfecto. No más en control. Con control si me rifo a los hunters. Si me cambio. Miren, me voy a cambiar. A esta cosa. De. ¿Cómo se llama? Ratón. Y no voy a poder dispararle bien. Bueno, si se queda quieto, obviamente sí. ¿Corte? Oye, gracias por esto. No, en serio. En serio, de nada. Ahora sé útil y mata.
Más granaditas, nunca vienen de más. Oh. Me está retando, eh. Muy bien, desactivamos el inhibidor y matamos a los cuatro hunters. Vámonos de aquí. Según yo había jetpacks, chale, me han mentido. O tal vez sí ahí, no me acuerdo dónde están. Cualquier cosa, pues no importa ya. Ya nos vamos de aquí. En nuestro falcón todo feo. ¿No nos quieren cambiar? Noble 2 a líder Noble. Inhibidores desactivados. Recibido, Noble 2. Nuevas órdenes. Hay que evacuar el cuartel general de la ONI. Necesito confirmación. Confirmo la evacuación de... Noble 2, informa. Uy. Bueno, yo me morí. Inicia la evacuación. Noble 2 a líder Noble. Ay, la cat. Qué bien me cae. Ojalá no le pase nada. Ya me voy. Ahí se, hay unos vidrios, ¿eh? El Covenant nos ataca con fuerza. Debieron localizar mi señal. Inicia la evacuación. Recibido. Noble 6, ven aquí y cubre a los Pelicans de evacuación. Ah, esa es la parte que les decía de las torretas. Sí. Y al fin pasó, dije, no pasaba, o lo confundí con un Halo. Pero sí. 35, veo 6 torretas Shade de largo alcance alrededor de la torre de ONI. Están haciendo la vida imposible a las naves de evacuación. Recibido, Whiskey 35. Noble 6, Whiskey. Destruye las Shade pesadas. Literalmente me tuve que sacar la pantalla porque no veía dónde estaba. Son dos, de hecho, Scats. Parece que no fue el Kinder. Puede proceder con la evacuación. Recibido, mando. Gracias por la ayuda. ¿Mando? El Mandalorian muestra aquí. Mandalorian confirmado. ¡Ay, no, parece! Era broma. Sé que es un mal chiste, pero no me mato. Ah, bueno. Recibido, Whiskey 35. Noble 6, destruye okay, la Shade. Allá hay este. Ranches. No tenemos eso. Son dos, pero bueno. Whiskey 37, puede proceder con la evacuación. Recibido, mando. Gracias por la ayuda. Mando. Ah, no es cierto, ya no lo voy a decir. A ver, las Pelicans no tienen armas, no me acuerdo. En el 4 sí, pero en general, ¿no tienen armas? Recibido, mando. Muchas gracias. Noble 6, neutraliza las otras Shades para nuestros pájaros de evacuación. En eso estoy, Kat. No es como que no me lo hayas repetido ya 5 veces. Recibido 3-5. Vamos, teniente. La torreta Shade. ¡Ay, boy! Kat. Estoy empezando a creer que te maten, ¿eh? Así que crazy. Es broma, carayota. Mucho. Tanto que estoy buscando a tu mono. La figura de Jazzwares o de Wicked Cool Toys. Ah, aparte porque ya salió la de 1000, entonces quiero tener el kit completo. 36, puede evacuar. Recibido, mando. Gracias. Noble 6, es una joya de su falta. Ay, gracias. Me voy a chillar. De nuevo en casa. Vengan aquí. Y cinemática. Así que me voy a callar. Fíjense en este lugar. Era la joya de la corona. Pero ya no. ¡Hey! ¡Lo lograste! Toda una reunión familiar. Quédatelos. Él te los dio. Yo lo honraré a mi manera. Jorge siempre dijo que nunca se iría de Reach. El grandote era un sentimental. Dio su vida pensando que había salvado al planeta. Me gustaría correr la misma suerte. Señor, ¿es cierto que los equipos Guante Rojo y Echo realizan tareas de evacuación civil? Son mensajes de nivel senior. Es lo que oí.
¿Por qué usan a los Spartan en labores defensivas? Necesito el enlace con SATCOM CAT. Estoy en eso, pero esta consola tiene más metralla que transceptores. No ha respondido a mi pregunta. ¿Quieres saber si estamos perdiendo? Estamos perdiendo. Quiero saber si hemos perdido. El coronel Holland nos llama. ¿Qué hace en un canal abierto? Oigámoslo. En el cuadrante suroeste de la ciudad, cambio, tierra 259. Si me recibe, autorizo la anulación del protocolo de seguridad de radio para conectar con este canal. ¿Tienes un enlace seguro? Ya no puedo garantizar la seguridad. ¿El Covenant podría localizarnos? Yo sí. Líder Nobu, esta es una llamada de prioridad 1. Si me recibe, responda de inmediato. Sea breve. Aquí, Carter. Sí, señor. Tenemos movimiento. Varios vehículos Covenant abandonan la zona. Y tienen prisa. ¿Cuándo se retira el Covenant sin razón? Radiación, mucha. 40 millones de Rutgans. Perdí a Holland. ¿Qué ocurre? La agitación atómica ha perturbado la señal. 90 millones. ¿Origen? Aéreo, cercano. ¿Cuánto? ¡Mucho! ¿Tu primera vez? La mía también. Calma, estoy en eso. Nuestra mejor opción es un refugio nuclear en el subnivel 2, a 96 metros al noreste. ¿Órdenes de Holland, señor? Nos envían a la base SWORD. ¿A SWORD? ¡Es del Covenant! Por eso quieren que vayamos a arrasarla, para que los datos de la doctora Halsey no caigan en manos enemigas. ¿Y no lo están ya? Quizá, pero según Holland, el Covenant sigue buscando algo. Piensa arreglarlo con una gran operación de demolición. ¡Vamos, vamos! ¡Adentro! ¡Vamos, vamos! ¡Cierren las puertas! ¡Rápido! Así es, espero que les haya gustado este video. De ser así, dejen su like, suscríbanse, dejen un favorito, compartan con sus amigos a los que les gusta Halo, dejen su F en el chat por esta Cat, dejen dos Fs, una por George y una por Cat. Y nada, espero que les haya gustado, yo soy Dino Lego Original, reportándome y diciendo, cambio y fuera.